¿Saben qué? Hace calor. Y es verdad, llevamos 9 días sostenidos de muchísimo calor. No le estoy contando ninguna novedad. Y algunos de los detalles que podemos decirles es que en estos 9 días la temperatura máxima siempre ha estado por encima de los 34 grados. Y la mínima nunca por debajo de los 21. Entonces no hay descanso. Son 9 días consecutivos que han sido agobiantes. Les voy a pasar el dato de cada una de las máximas. Ninguno de los días bajó de los 34 grados. El lunes 21 estuvimos en 34.2. El martes 22 en 36.5. Miércoles 23, 34.4. El jueves 24, 35.7. Fíjate que la semana pasada el día más caluroso fue el viernes 25, cuando la máxima estuvo por encima de los 37 y se ubicó en 37.4. Y estamos hablando de temperatura real, no de sensación térmica, que en muchas de las ocasiones debe haber estado bastante por encima de estos números que le contamos. Ola de calor, entonces la máxima no ha bajado de los 34 grados en los últimos días. Y vamos a contarles, por ejemplo, que el sábado 26 tuvimos una temperatura de 34.5, el domingo 27, 36.5. Ayer, lunes 28, 36 y la pronosticada para hoy también es de 36. Las estimaciones es que para la jornada de hoy la sensación térmica va a estar por sobre los 40 grados. Esta información la suministra el Servicio Meteorológico Nacional, son datos oficiales y es muy importante entonces recordar tomar todos los recaudos para no ser víctima del golpe de calor. Al estar tan alto el registro mínimo, ninguno de los días tuvimos temperaturas por debajo de los 21 grados de mínima, a lo largo de todas las jornadas, eso también conforma otro de los motivos de las jornadas agobiantes. Muy alta la mínima, siempre por sobre los 21 grados, y la máxima, siempre por sobre los 34.